Pues eso es, tarde de lunes, nosotros comenzamos, ya habéis visto que el menú es muy amplio, el que tenemos hoy por delante, y lo prometido es deuda, os he dicho que íbamos a arrancar y íbamos a comenzar hablando con Patricia Hernández y que iba a venir muy bien acompañada. Bueno, ¿qué tal? Hola. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿y Badi qué tal? Está bien, Badi, también, ¿no? Míralo. Le vemos muy a gusto. Muy bueno, bien. Cuéntanos un poquito, porque vamos a hablar contigo sobre, bueno, pues todo lo que ponéis en funcionamiento en vuestro centro, sobre todo de terapias ocupacionales. Y bueno, precisamente Badi tiene mucho que ver también con todo esto, porque lleváis a cabo terapias muy diferentes, sí, y siempre con elementos muy distintos que benefician mucho, ¿no?, a vuestros usuarios. Sí, Badi participa en todas las actividades. Es un motivador para la gente que viene a hacer... Pues para los niños, ideal, y para los mayores. Y quiero decir que las actividades se pueden hacer sin él, pero él las hace que sean súper amorosas. Sí, no, creo que al final es una manera de que los chavales, ¿no?, los niños cuando están allí, entiendan que se pueden relacionar de otra manera, ¿no?, y que encuentren un espacio, claro, también es que seguro. Ellos se sienten muy cómodos con Badi, porque Badi nunca juzga, nunca dice, nunca riñe, nunca es, ¿sabes? Para ellos es ideal. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la terapia ocupacional? Porque pues, también hay mucho mito alrededor, sí, de todo esto. Pues la terapia ocupacional, que es una gran desconocida, es una profesión sanitaria, aunque nadie la conoce, se estudia con enfermería y fisio, y lo que busca es que cada individuo tenga su máxima funcionalidad con sus capacidades y sus limitaciones. Por eso puedes trabajar con personas mayores que tienen sus limitaciones, con niños, con personas que tienen problemas sociales, o sea, el ámbito de actuaciones es enorme. Háblanos un poco de qué entrenamiento o qué formación especial tiene Badi, tienen los perros o las mascotas, claro, con las que trabajáis. Pues no. Nosotros nos hemos formado con la Asociación Española de Terapias con Animales, que acreditan el binomio del terapeuta con su perro. Porque claro, Badi tiene el vínculo conmigo, pero no, ¿sabes?, no tiene el vínculo con otro profesional, entonces acreditan al terapeuta y al perro. Y está entrenado pues para realizar actividades pues de tocar, de traer, de... Por ejemplo, si yo le doy una pieza al puzzle al niño, me dice, pero ya si la lleva Badi, ¿sabes?, ya es otra cosa. Es diferente, claro, ¿no? De alguna manera también sirve un poco de mediador, ¿no? Sí, entre... sí, y sobre todo es también muy regulador, porque ellos llegan, están un poco estresados por si el cole, que si no sé qué, que si no sé cuántas llegan, se tumban con Badi y ya a los 5 minutos es que parecen otros. Qué bueno. Oye, háblanos un poco de las diferentes terapias que lleváis a cabo y sobre todo para quién están enfocadas, porque es un colectivo muy grande el que, claro, se puede beneficiar. Nosotros realmente hemos dividido las mañanas, pues vienen personas mayores que acuden a estimulación cognitiva, bueno, de sus capacidades, según sus necesidades, ¿no? Porque hay algunos que vienen porque tienen algún despiste, hay algunos que vienen porque ya no son capaces de leer un texto del periódico y enterarse. Entonces, en cuanto notan algún déficit, pues ellos acuden. Y dependiendo de la evaluación que les hacemos, pues realizamos las actividades con ellos. ¿Sabes? Cada uno necesita una cosa. Hay quien de memoria anda muy bien y de comprensión muy mal. O sea, hacemos un balance de lo que ellos necesitan. Y también vienen bebés que... Pues es que, claro, los papás llegan con un bebé y dicen, ¿qué puedo hacer con él? Aparte de estar mirándolo así en el cuco, ¿qué puedo hacer con él? Y les enseñamos juegos que pueden hacer con ellos para estimular su desarrollo. Y por las tardes, ahora ya que hemos vuelto todos a la normalidad y todos al colegio, pues vienen niños con distintas patologías a terapia ocupacional. Y ahí con ellos utilizamos las técnicas de integración sensorial, por eso todo lo de los columpios, todo eso, que son técnicas que lo que regulan es el estado de alerta de los niños para que estén más relajados y puedan aprender. Bueno, sobre todo además yo creo que es una manera diferente, ¿no?, de abordar una serie de déficits o de claro, problemas. Porque un puzzle lo puedes hacer tú en tu casa, pero el ambiente, el columpio, ¿sabes?, es el ambiente, ya llegan y ellos ya están predispuestos a hacer actividades que les suponen mucho esfuerzo. Claro, además la atención entiendo que tiene que ser muy individualizada, claro, y que sí, muy diferente y muy especializada para cada uno de ellos. Eso es, el que tiene déficit en la manipulación, trabajamos eso, hay muchos niños que ni siquiera han sabido nunca montarse en un columpio, entonces el acercamiento es allí el primer lugar donde se sientan y se sienten cómodos, porque vamos pasito a pasito, no... Es todo. Claro, no, muy progresivo. Claro. Precisamente de eso te quería preguntar. Este año que ha sido, bueno, pues tan raro en todos los aspectos, ¿se ha roto también o se ha parado de alguna manera esa rutina que sí, había a la sí, hora sí, de sí, hacer sí. Las Entonces, terapias? Ahora estamos volviendo a empezar. Hombre, no digo de cero, porque de cero es muy... Pero hemos retrocedido mucho. Ellos ya tenían... Llegábamos, nos quitábamos los zapatos. Ahora es como aprender todo de nuevo.
Claro, sí, al final es como un parón también, ¿no? En algo que se estaba haciendo y donde pues, luego cuesta a lo mejor un poco más intentar retomar esa Claro, y están como mucho más, en realidad ahora lo que vienen es como mucho más excitados por todo, por el colegio, por la salida, claro. Porque como tienen que esperar a todo, la mascarilla, las manos, o sea, ese estrés que les produce a ellos ahora la vida, ya. Nosotros en el centro lo frenamos un poquito. Te decía yo cómo ha arrancado el curso, porque precisamente por las características y las medidas un poco especiales que tiene esta vuelta al cole y este curso, pues seguro que a lo mejor son muchos los que se están viendo con unos sentimientos, con una cosa que no se habían visto nunca, ¿no? Y que precisamente vosotros pues estáis ahí para tratar de ayudar. Claro, eso es, porque los nenes que de normal tenían sus hábitos y estaban tranquilos, bien, pero ahora cuando ha empezado todo hay muchos niños que están súper nerviosos. Porque claro. No saben anticipar lo que va a venir después. Normal. Entonces nosotros sí que trabajamos ahí en plan técnicas para que ellos se puedan autorregular. Uh-huh. Porque de nada sirve que en el centro estén tranquilos, pero si luego de la puerta hacia afuera eso no tiene una continuidad, claro. No les sirve. Bueno, que al final también consiste en darles las herramientas, ¿no? Las herramientas para que ellos se defiendan en el día a día y sobre todo para que se defiendan en el cole. Ya. Bueno, ahí estamos viendo imágenes precisamente de muchos de esos talleres que vosotros lleváis a cabo, tanto con los diferentes materiales, pues desde, como tú decías, bebés muy pequeñitos a niños más mayores, claro. Pero no lo sé si está enfocado solamente a niños o hasta una edad determinada, o trabajáis también con gente mucho más mayor. Claro, lo que pasa es que la mayor demanda es esto. Ajá. Son los niños, pues de cuando empiezan la vida escolar, que es cuando se empiezan a ver ciertos problemillas, ¿no? Que no atiende, que está muy nervioso, que no puede permanecer sentado. Es cuando los padres empiezan a ver que algo falla o que no se parecen a sus hermanos o que. Uh-huh. Entonces, cuanto antes cojamos estas cosas, antes les podemos enseñar a ellos a defenderse. Oye, entiendo que esto, que también cada una de las cosas es un mundo, ¿no? Que sería complicado, pero ¿cuáles son un poco esas señales, ¿no? O un poquito esas alertas que los padres en casa tienen que fijar y decir, bueno, aquí sí. A lo mejor comienza a haber algo o necesito de alguna manera pues que lo evalúen. Sí, o que... pues mira, muchos niños tienen rutinas de juego ya un poco extrañas, que no les gusta compartir el juego, que les encanta él, coloca sus coches, vuelve a colocar sus coches, vuelve a colocar sus coches, no te deja participar en su juego, no te tira el coche para que tú se lo devuelvas. Esas cosas son las que tienen que hacer sospechar en plan, o siéntate a comer y está, con el culo, siéntate a comer. No, no, o sea, para él estarse quieto es un suplicio, entonces eso no tiene que ser así. Uh-huh. Claro, entiendo que sí que hay como, ¿no?, determinados indicadores que en algún momento sí, que dado... ni siquiera significan una patología. Uh-huh. Simplemente va en el rasgo de personalidad, pero si le podemos ayudar a que eso no le limite su vida día a día, pues para eso estamos. ¿Qué tiene que hacer la gente si se quiere poner en contacto con vosotros? Bueno, lo primero es superar, ¿no?, un poco, yo creo, esa barrera que hay, porque la sigue habiendo, yo creo, ¿no? En el momento de... Da un poquito de miedo, por lo que sea, ¿no? A lo mejor el hecho de decir, ay, que igual necesitamos ayuda, y no pasa nada. No pasa nada, porque además todos los niños que vienen con nosotros, para empezar, pasan un buen rato. Y ya eso, ahora mismo, tal lo que estamos viviendo, que pasen un buen rato y se olviden de todo lo demás, ya para mí es principal. Pero es que, además... damos herramientas para que en casa el día a día sea mucho más fácil. Que no se quiere bañar, que no le gusta que le toquen, que... Entonces enseñamos herramientas a los papás para que esas cosas no sean un problema. Oye, estoy aquí escuchándote y estoy viendo a Daddy, que es que está, o sea, no os podéis imaginar, es el que más a gusto está ahora mismo aquí. Vale, dice, si hay que hacer algo, vale, pero si no... Creo que también tiene mucho que ver al final, ¿no? Eso, ¿no? Que ser un perro muy tranquilo. Claro, entonces si tú llegas a un sitio y te encuentras esto, no te da por saltar por las paredes, te dan ganas de sentarte con él y decir, ¡oh, qué bien! Y nos lo podemos quedar aquí en el centro. Ese es el efecto mágico que tiene. Para que nos dé esa tranquilidad. No sé si también, pues ese entrenamiento un poco especial a lo mejor que tenga Daddy, los perros que trabajan como él, tiene que tener también, entre comillas, un entrenamiento diario, tiene que tener una serie de ejercicios. Que mantenerse firme en casa, ¿sabes? Porque bueno, es el perro de terapia, pero luego vive en una casa como cualquiera, vive conmigo, entonces hay que mantenerlo, las normas son las normas, pero sí, la verdad es que no da mucho problema. Para la gente que a lo mejor pues nunca se haya sometido a alguna terapia así o que tenga que llevar pues a un hijo, a una hija, a un familiar y que le pueda dar en un momento dado esa cosa y decir, bueno, ¿y cómo le voy a dejar yo ahí también con un perro desconocido y con...? ¿No? Claro, a ver, Buddy suele participar en las terapias, pero siempre preguntamos primero a la familia, al niño... Imagínate que es un niño que tiene alergia, pues ya está, sabes, descartado. Ya, claro. Y gente que me decía, es que mi hijo tiene mucho miedo, se cruza con un perro por la calle y es que...
suele ir unido a otros miedos sí. que vamos superando. Y al final luego se hacen los mejores amigos de Buddy y llegan y dicen, ¿no ha venido Buddy? Porque a veces viene, a veces no, ¿sabes? No. Depende, si necesitamos que me atienda solo a mí, pues entonces no viene. Y ha habido muchos niños que han superado el miedo a los animales en general con Buddy. Qué bueno, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces esos miedos son un poco irracionales, ¿no? Sí, porque habían oído que de pequeño mordió a su tío y se piensan que todos los perros son como ese, y no. Y también les digo, no todos los perros son como este. O sea, no vayas por la calle y pienses que todos los perros son como Buddy. Que todos van a ir. Claro, así, ¿eh? Claro. Mira, ya se ha despertado. Hola, Buddy. Bueno, pues sobre todo también para la gente más adulta, para la gente más mayor, que a veces es a los que más nos cuesta también dar ese paso, ¿no? Que ya parece que a veces cuanto más mayores somos, más reticentes somos muchas veces a probar también. Claro, yo siempre digo que cuando te sientes que estás engordando, vas al gimnasio. O que te sientes que estás un poco torpe, vas al gimnasio. Pues cuando sientes que el cerebro no está trabajando, mándalo al gimnasio, que es lo que hacemos nosotros. Hacer trabajar las capacidades de la cabeza, que dicen ellos. Y ahora, sobre todo, también en este año un poco atípico que estamos viviendo, en este nuevo curso, con estas nuevas medidas y situaciones, ¿cómo estáis trabajando? ¿Habéis limitado también los grupos? Sí, por supuesto. Ahora, de momento, lo que estamos haciendo es que antes a lo mejor hacíamos el grupito, ahora van todos de manera individual. Todos, ¿no? Sí, porque a mí me resulta mucho más sencillo. Entonces, hacemos la desinfección, dejamos media hora entre paciente y paciente, y ya lo van comprendiendo, ¿sabes? Porque los niños al principio, antes entraban la mayoría de los papás con ellos, ahora hay algunos que entran con papás, otros que no, y pues hemos tenido que limitar la compañía. Ya, bueno, que de alguna manera también pues es algo un poco distinto, ¿no? Pero que lo está haciendo en todas partes, y que también es bueno que los más pequeños se acostumbren, ¿no? A que ahora a veces pensamos cosas que lo van a llevar muy mal y lo llevan mucho mejor que nosotros, ¿sabes? Sí. Las medidas, sí. Bueno, oye, Patricia, pues te vamos a agradecer muchísimo que hayas venido hoy a hablarnos sobre tu centro, a contarnos todo lo que, bueno, pues realizáis y ponéis en funcionamiento ahí. Invitar a todo el mundo que nos vea desde casa a que, bueno, pues al primer síntoma, la primera señal que puedan ver, tanto en alguien de su familia como en ellos mismos, que claro, prueben. Nosotros queremos que todo el mundo sea independiente y autónomo y esté bien. Porque hablábamos sobre todo eso un poco del rango de edad menor, ¿no? Que es donde más demanda hay. Claro. Pero ¿para qué otro tipo de, no sé si llamarlas patologías o sí a lo mejor comportamientos, vosotros podéis dar ahí una ayuda y una herramienta? Claro, ellos depende de qué problemas nos cuenten, porque las técnicas son diferentes. O sea, lo mismo que con los niños utilizamos la integración sensorial, la psicomotricidad, pues con mayores utilizamos programas de memoria, depende. Bueno, pero que realmente... Claro, ¿no? La cosa es que ellos vean que nosotros nos vamos a ajustar a lo que ellos nos pidan. Bueno, y que además es una manera, yo creo que diferente y divertida, ¿no? De trabajar en algo que es salud, como tú decías, ¿no? Que sí. Es una rama de la salud, también hay un poco... Es que sentir que lo puedes hacer tú solo, para mí es... Eso es felicidad. Claro, bueno, y también entiendo que ver un poco el progreso de pequeños y mayores, sobre todo eso, cuando sí. superan esos miedos o cuando poco a poco van haciendo cosas que antes no sí. se atrevían a hacer... Tiene que ser muy bonito. Sí. Pues os vamos a dar las gracias a los dos. A ver, Buddy, si nos quiere Buddy. Decir algo, si nos dice adiós. Buddy, que nos vamos a ir a publicidad. Dinos algo. Va a verte. Ven a verme, Buddy. Bueno, qué maravilla. Este nos quedamos aquí, ¿eh? No sé si le estáis viendo, se nos ha escondido aquí detrás de la silla. Así que con esto... Mira, Gonzalo, que me pongo yo aquí por detrás. Ven, ven, que me voy a agachar contigo yo, Buddy. Ven, mira, voy a quitar el taburete. Ven. ¿Damos paso a publicidad, Buddy? Claro. ¿Nos vamos a publicidad un poquito? Bueno, pues aquí nos quedamos, vamos a ver si nos quedamos otro ratito con él, que también nos viene bien esa calma y esta tranquilidad. Sí. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad, por muy estar bien, aquí sí. hoy muy en bien. Esta tarde con nosotros. Y lo dicho, nos vamos a publicidad unos minutitos y que nadie se mueva, porque a la vuelta entregamos nuestro primer regalo de ese concurso que hicimos el viernes pasado. Hasta ahora. Gracias, Patricia. Hasta luego. ¡Adi! Necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en...